gracias, compañera presidenta, colegas asambleístas. Para nosotros, para quienes venimos de las comunidades, de las comunas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, hablar del medio ambiente es hablar de la Pachamama, es decir, hablar de nuestra madre. Y como sus hijos, queremos lo mejor para ella. Y es por eso que esperamos y aspiramos que este proyecto de ley garantice la seguridad de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestros bosques, de nuestros páramos, de nuestra biodiversidad, que es la que vamos a heredar a nuestros hijos, a las futuras generaciones. La Constitución de la República claramente establece los lineamientos que debe seguir este proyecto de ley, pero así también garantiza los derechos colectivos y en el artículo 57, numeral 8, claramente dice: el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Por eso las comunidades pedimos que en todos los articulados de este proyecto de ley donde se topen comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, se codifiquen respetando nuestros derechos colectivos. Y ahí quiero poner algunos ejemplos. Nosotros, los de las comunidades, nos preocupamos cuando en el artículo 16, en la integración de la Agencia de Regulación y Control del Ambiente, no nos vemos incluidos. Y las comunas y los pueblos y nacionalidades indígenas somos quienes vivimos cerca o dentro de las áreas de protección. Así también en el artículo 26, cuando se habla de las facultades de expropiación y prohibición de invasión. El artículo dice de tal manera: para promover la conservación de la biodiversidad, protección y conectividad de los ecosistemas o áreas de interés ecológico, la Agencia Ambiental Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado podrá expropiar o revertir las tierras de propiedad privada que se encuentren dentro de los subsistemas estatal y autónomo descentralizado de conformidad con la ley y las normas sobre la materia. Y digo que nosotros nos preocupamos porque nosotros, las comunidades, los pueblos y nacionalidades, estamos dentro de estas áreas, estamos a las faldas de estas áreas y quienes nos vamos a ver afectados somos nosotros. Y pongo un ejemplo: cuando se declaró la reserva Cayambe Coca, en Cajas nomás se afectaron a las compañeras y compañeros comuneros de ahí, del sector. 24 compañeros comuneros no pueden hacer nada con sus 2 hectáreas de parcela. No pueden sembrar, no pueden heredar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no se les permite. Entonces, compañeros, nosotros sí nos preocupamos, y no solo por la reserva Cayambe Coca, sino por todas las reservas y por todos los sectores que estamos a lo largo y ancho del país. Asimismo, en el artículo 29 de este proyecto de ley, nosotros pedimos que cuando se vaya a definir los mecanismos, no solo haga la Autoridad Ambiental Nacional, sino también se haga conjuntamente con las comunidades, con las organizaciones, con los pueblos y nacionalidades indígenas, porque de no tomarse en cuenta estarían violando lo que dice el artículo 57 de la Constitución, donde garantizan nuestros derechos colectivos. Pasando al artículo 35, también pido que se incorpore la coordinación con el Ministerio del Ramo. No solo la Autoridad Ambiental Nacional puede plantear las actividades que se van a realizar. Para eso tenemos ministerios ya creados y se debe hacer una coordinación, porque si no se está arrogando funciones de
ya los ministerios existentes. En lo relacionado a la investigación científica in situ y ex situ, debemos poner una restricción, por cuanto se está dando la posibilidad que empresas extranjeras, a pretexto de la investigación, puedan lucrarse. Debemos determinar y especificar que la investigación ex situ se ve en extrema necesidad y asegurar el patrimonio genético del país. Es nuestro deber, el deber de todos los y las ecuatorianas, que debemos garantizar el patrimonio genético de nuestro país, que es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Compañeros de la Comisión de Biodiversidad, con relación a los articulados de la fauna urbana, pedimos, los que somos del sector rural, pedimos que se codifique de acuerdo a la realidad de nuestros sectores, porque es preocupante cómo se ve que desde el artículo 52 hasta el artículo 65 no se considera la realidad de nuestros sectores, de nuestras comunidades, de los pueblos y nacionalidades. Y solo para sustentar del por qué pedimos la modificación, voy a dar algunos ejemplos. En el artículo 52 nos preocupa cuando se incluye a las plagas. En el artículo 54, en el inciso 1, dicen que se va a regular la tenencia, crianza, reproducción, transporte y sacrificio de los animales que conforman la fauna urbana. ¿Acaso nos van a decir cuántos cuyes tener, cuántas vacas tener, cuántos cerdos tener? ¿Quién nos va a regular si es nuestra economía? En el inciso 7, destinar espacios públicos de ocio y recreación. Yo creo que principalmente debemos priorizar, y nuestros gobiernos autónomos descentralizados deben priorizar las necesidades, y las necesidades principales son para nuestros niños, para nuestros jóvenes. En el artículo 56, cuando se habla de los actos prohibidos contra los animales, quienes venimos del sector rural, de las comunidades, no estamos de acuerdo con los incisos 5, 6, 10, 11, 13, 14, 18 y 21. En el inciso 5, si se deja el inciso 5, todos los del sector rural seremos sancionados, porque todos quienes tenemos los animalitos, tenemos a las vacas, a los cerdos, a los caballos y a los burros, amarrados con una soga a una estaca para que no se vayan, para que no hagan daño. Y resulta que se está sancionando a quienes tengamos a los animales amarrados en cautiverio. En el inciso 6, que dice que se sanciona si se hace algún corte a los animales, y nosotros, para señalar a las vacas, les cortamos las ovejas, les cortamos los cachos, a los cerdos para que no muerdan a nuestros niños cuando van al pastoreo, les cortamos los dientes, entonces estaríamos siendo sancionados. Asimismo, en el inciso 14, mencionan que no se puede otorgar animales como premio. Y en las comunidades nosotros hemos cambiado de dar y de pedir premios en trofeos y en medallas, que no hay ninguna utilidad ni da ningún beneficio, a que se dé como premio vacas, cerdos, borregos, gallinas, gallos, cuyes. Entonces sí es preocupante cuando nos digan que nos van a regular y nos van a sancionar por los actos que realizamos en el sector. Sí, compañera presidenta, gracias. Entonces nosotros pedimos que principalmente en estos articulados se tenga flexibilidad y se escuche a quienes vivimos en el sector rural, nuestras preocupaciones. Y por último, en el artículo 97, en la parte final, sugiero se incluya el siguiente párrafo. Los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus competencias previa verificación, establecerán incentivos tributarios que favorezcan a personas naturales que aporten voluntaria y permanentemente con áreas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Las otras observaciones les daré llegar.
llegar por escrito, así como también se les hará llegar las redacciones alternativas a los artículos que hemos sugerido se cambien. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias, Asamblea.